Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los bomberos han recorrido esta mañana el centro de la ciudad pidiendo mejoras laborales. Trabajan para la Diputación Provincial y aseguran que esta institución no atiende sus demandas. La ONCE también quiere homenajear a la ciudad califal de Medina Zara. Les contamos cómo. Flamenco, teatro, villancicos, pasacalles y patios abiertos. Todo esto y mucho más tiene preparado el Ayuntamiento para celebrar la Navidad. Lo habían anunciado hace unos días y al final lo han llevado a cabo. Los sindicatos con representación en el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios han recorrido el centro de la capital en una manifestación que ha partido de Puerta Sevilla y ha desembocado en el Palacio de la Merced. Su reivindicación sigue siendo la misma. Las reivindicaciones siguen siendo las mismas, no ha habido ningún tipo de avance en cuanto a la negociación en lo referente a las peticiones desde el colectivo y la parte sindical, como es el reconocimiento profesional y la promoción al grupo C1 para las dos categorías existentes en el consorcio, como son la de bomberos y jefes de turno. En esta ocasión, además, han denunciado la situación general del consorcio. En cuanto a homogeneización en los medios y materiales de los diferentes parques de la provincia, el tema de formación, que también últimamente tenemos poca formación y se demanda más formación por el personal, y cuestiones relativas también a la salud y la prevención de riesgos laborales, que no hay tampoco negociación en ese aspecto. El presidente del consorcio es el propio presidente de la Diputación Provincial, Antonio Ruiz, pero según los bomberos no se ha puesto en contacto con ellos. Ya estamos incluso viendo otro tipo de medidas, pero en principio vamos a esperar a ver si hay pronunciamiento por parte del órgano y del presidente del consorcio. Se nos hablaba de un informe que se había pedido a los gabinetes jurídicos de Diputación para poder actuar en consecuencia. La policía local ha detenido al conductor de un vehículo que esta mañana ha embestido a un motorista y ha acabado con su vida. El siniestro ha ocurrido pasadas las 6 de la mañana en la avenida Campo de la Verdad, concretamente en un paso de peatones a la salida del Puente del Arenal con dirección a la Plaza de Santa Teresa, junto al Centro de Creación Contemporánea. Cuando acudieron al lugar, las patrullas policiales comprobaron que un turismo había alcanzado a un ciclomotor que se encontraba parado en un semáforo en rojo. El conductor, de 42 años, había huido, pero posteriormente le encontraron muy cerca, en la Plaza de Santa Teresa, y allí le sometieron a una prueba de alcoholemia. El resultado fue positivo, 0,76 miligramos por litro de sangre, muy por encima del límite permitido. Por eso le han detenido. Desgraciadamente, el conductor de la moto, de 58 años, falleció en el acto debido a las graves lesiones producidas por el impacto. Y vamos con buenas noticias, que también las hay. Se suceden los reconocimientos al nombramiento del conjunto arqueológico de Medina Zara como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. En esta ocasión ha sido la ONCE la que ha querido sumarse a esos homenajes y lo ha hecho con un cupón. Hasta la ciudad califal se han ido hoy representantes del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y de la ONCE para asistir a la presentación de un nuevo cupón. Pero no es un cupón cualquiera, este está dedicado a Medina Zara. Y la ONCE fuimos activistas para poner este cupón, para apostar por la candidatura de Medina Zara como Patrimonio Universal de la Humanidad. Estamos siendo también activistas, desde luego, para disfrutarlo, para compartirlo con todos los cordobeses, con todos los andaluces. Nos parece maravilloso que un patrimonio como este, que hoy disfrutamos, forme parte de manera especial de esa significación de la UNESCO. El cupón corresponde al sorteo del 4 de diciembre, una fecha histórica para Andalucía, cuando miles de personas salieron a la calle para reivindicar su autonomía. En segundo lugar, porque lo que viene a reconocer esta imagen son esos valores patrimoniales que una ciudad como Córdoba atesora y que son fruto del paso de distintas civilizaciones y de cuál es nuestra historia, con una mirada al pasado, con los pies en el presente, pero sobre todo fijando que tenemos por delante un futuro imparable para esta tierra.
También va a ser un altavoz de difusión a través de ese cupón un 4 de diciembre, un día especial para nuestra tierra, para Andalucía, como comentaba Cristóbal, el delegado territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla, y que por supuesto pues también nos recuerda a esas personas que trabajaron y que lucharon para que hoy tengamos esa tierra de libertad, de democracia, y que en estos días tenemos que recordar. El Gobierno municipal quiere que las niñas y los niños cordobeses reflexionen sobre las causas que están detrás de la desigualdad de género. Pero también sobre la idoneidad o no de los recursos que ofrecen las administraciones públicas como respuesta. Es uno de los temas que aborda el programa Ágora, que ya el año pasado se aplicó en 3 colegios de la capital y del que se beneficiaron unos 75 alumnos. Este proyecto lo ideó la organización CoGlobal y está avalado por varias universidades. Un instrumento que permite la participación de niños y niñas y adolescentes en la construcción, el uso y la gestión de los espacios públicos, así como campañas de sensibilización o diseño de otras propuestas desde la mirada de la infancia y de la adolescencia, de acuerdo con sus necesidades. La esencia del programa es que las aulas de los centros escolares se conviertan en espacios de decisión. Niños, niñas y adolescentes analizan su territorio, realizan propuestas, deliberan y construyen esas propuestas colectivamente, pudiendo llegar al ayuntamiento para que las ponga en marcha. Durante este curso, el programa de promoción de la igualdad de género llegará a más centros, 6 en total. En él participarán unos 500 escolares de quinto y sexto de primaria. Todo listo para que arranquen las celebraciones navideñas en la ciudad de Córdoba. El Ayuntamiento ha preparado una programación que llenará de música, fiesta y tradición, sobre todo las calles del centro histórico. Vamos a intentar resumírsela. El próximo sábado arranca en la capital la programación de actividades navideñas que ha diseñado el Ayuntamiento. Desde entonces y hasta el 5 de enero, día de la cabalgata, los eventos se cederán sin descanso. Algunos patios volverán a abrir sus puertas a los visitantes. Se han organizado 8 rutas que se podrán hacer entre los días 15 y 29. Allí escucharán las tradicionales villancicos, pero también música clásica y flamenco con la Navidad gitana. Tienen una oferta muy apetitosa. También deciros que en estos 3 sábados, bueno, pues la asociación pues preparará su típico potaje y sus dulces navideños para que todo el que quiera asistir, que ya con la experiencia que tenemos sabemos que pasan casi 1000 personas en los 3 sábados, pues bueno, pues disfruten también tomando algo de típico de Navidad, ¿no? No faltarán los imprescindibles como el paseo altruista en taxi para residencias de la tercera edad, el sorteo del Rey Melchor que tendrá lugar el día 13, el concierto de Año Nuevo de la Orquesta de Córdoba o la fiesta de fin de año de la Estendilla. Para los más pequeños, Chiquilandia, cuentacuentos en el Teatro Avanti, circo, pasacalles o un musical. Y el programa de la fiesta se hace tradición. En el que, bueno, 6 grupos durante los fines de semana de diciembre recorren el eje Tendilla Capitulares Corredera al mediodía, y 6 grupos cordobeses van cantando villancicos populares por la calle para ir creando ese ambiente navideño por nuestras calles. Siempre, en este caso, dentro del programa de la fiesta se hace tradición, cantando, como digo, villancicos populares. Al Gran Teatro vendrá la Fura del Sbaus con un sorprendente montaje de Carmina Burana y Ainhoa Arteta y Manuel Lombo, que actuarán juntos. Y para los que les va más el deporte que la fiesta, también hay citas interesantes: el Campeonato de Andalucía de tenis de mesa, la tradicional San Silvestre, el Cross de Fátima, el Open Internacional Andalucía de Taekwondo o la subida a las Ermitas, una carrera por la donación de órganos. Desde el día 5 y hasta el 6 de enero se puede visitar también el Belén municipal que se instalará en el Ayuntamiento. Más cosas, ya está aquí la segunda edición de la Feria de las Ciencias. Tendrá lugar este sábado por la mañana en la ciudad de los niños y las niñas y promete hacer pasar un rato divertido tanto a padres como a hijos jugando con la ciencia. Una gincana científica, esto es lo que han preparado en la ciudad de los niños y las niñas para el próximo sábado. Cuentan con la inestimable aportación del Área Didáctica de Ciencias Experimentales de la Universidad, el Grupo de Maestros por la Ciencia, la Sociedad Andaluza de Educación Matemática, TALES, y la Asociación de Profesorado por la Cultura Científica.
Es un centro de ocio y eso es una cuestión evidente, y además queremos que así siga siéndolo, porque el juego en los niños y en las niñas es fundamental para su desarrollo vital, pero queríamos también aprovechar ese potencial que tiene ese espacio para que fuera también en parte educativo y que especialmente nos centráramos en cuestiones científicas, que creemos que tenemos una carencia en la ciudad en ese sentido. Llevamos ya año y medio con el proyecto. La gincana está pensada para que participen niñas y niños de todas las edades. Habrá 10 pruebas relativas a juegos y retos científicos que se localizarán a lo largo de la senda circular de este parque. Se han ideado pistas para conocer las plantas, las moléculas y los pájaros, un juego de palillos equilibristas u otro para construir un vaso de tántalo. La propuesta, pues intentamos que sea lo más divertida posible, ¿no? Esta vez se trata de una gincana científica que tiene 10 pruebas diferentes. Las distintas entidades han ido diseñando distintas pruebas para que disfrutemos mucho aprendiendo ciencia. Por ejemplo, el Departamento de Educación del INGEMA nos trae las plantas en clave y otro juego que se llama Conoce las plantas, ¿no? Las pruebas podrán ser realizadas en el orden que se prefiera. Cada vez que se supere una, se pondrá un sello en el folleto que se entregará a la entrada. Quienes finalicen al menos 5 pruebas tendrán un diploma. Esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 30 de noviembre en Córdoba y provincia. Habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles de madrugada, quedando poco nuboso y sin precipitaciones durante la mañana. Brumas y probables bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas en ascenso en el Valle del Guadalquivir y sin cambios en el resto. Y máximas en descenso en las sierras y sin cambios en el resto, rondando una máxima de 17 grados y una mínima de 8. Los vientos soplarán de componente norte. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles 28 de noviembre. 3, 16, 35, 36, 40, 49. Número complementario 44, reintegro 5. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 98.018, 98018. Por cierto, el precio de la entrada es el habitual de la ciudad de los niños. Y ahora, la agenda. Con la agenda terminamos. Gracias por acompañarnos un día más. Hasta mañana. Trabajan para la Diputación Provincial y aseguran que esta institución no atiende sus demandas. La ONCE también quiere homenajear a la ciudad califal de Medina Zara. Les contamos cómo. Flamenco, teatro, villancicos, pasacalles y patios abiertos. Todo esto y mucho más tiene preparado el Ayuntamiento para celebrar la Navidad.